Tiene la palabra don José Luis López Siles, director estratégico del Servicio de Obras Públicas y uno de los autores del proyecto. Cuando quiera, don José Luis. Hola. Sí. Bueno, buenos días a todos. Alcaldesa, secretaria general, delegada, resto de autoridades y asistentes. Voy a explicar brevemente el edificio y su arquitectura. Y me gustaría empezar diciendo que siempre es una oportunidad construir un edificio desde cero. Y que los arquitectos tenemos siempre la responsabilidad de hacer el mejor edificio posible, aún más si se trata de un equipamiento público. En estos casos, la arquitectura debe ser capaz, por supuesto, de cumplir el problema funcional al que tenga que dar respuesta, con unos espacios de calidad, adecuados y dispuestos de forma ordenada y de fácil comprensión, incluso por una persona que entra por primera vez en el edificio. Pero también la arquitectura tiene una importante... La arquitectura tiene una responsabilidad social, la más importante. Que los ciudadanos lleguen a sentir como suyo el edificio cuando lo usen. Porque es suyo, no lo olvidemos. Y además, en esta ocasión, por la ubicación del solar, teníamos la oportunidad de que pudiera convertirse en un referente del paisaje urbano del barrio, a través de una arquitectura de calidad. Algo que el equipo del proyecto entendimos muy necesario en este caso. Por eso, el proyecto que ha sido desarrollado por los técnicos municipales del Servicio de Obras Públicas ha buscado desde el principio una imagen exterior representativa de su carácter público, para que sirva de identidad colectiva del barrio de San Antonio. Para ello, en las fachadas principales del edificio se decidió construir un rotundo pórtico de hormigón a doble altura, de cierta solemnidad, que juega con la profundidad de los pilares para situar entre ellos las ventanas y el propio acceso. La disposición de este potente elemento arquitectónico contrasta con la fachada de ladrillo blanco, para generar así un contraste de luces y sombras que creo que contribuye a crear la imagen de un edificio de marcado carácter público. Respecto al interior del edificio, se ha buscado una estructura espacial muy clara, tanto para los trabajadores, que tienen que pasar aquí su larga jornada, como para los propios usuarios del edificio. El acceso cubierto da paso a un amplio y luminoso vestíbulo con un punto de información, desde el que se accede a un ala de despacho de administración, trabajadores sociales, vinculado a la fachada sur, que es la mejor iluminada, mientras que en la zona norte se ha dispuesto las salas de talleres y las aulas para las actividades de mayor dimensión, vinculada al exterior a través de grandes cristaleras que dan al patio. En la planta alta del edificio se ha ubicado una zona de trabajo interna del área de servicios sociales, más reservada de la calle, y una gran aula cristalada que ocupa toda la esquina del edificio para las actividades que requieran un mayor aforo. Como no podía ser de otra manera, el edificio se ha dotado de instalaciones de alta eficiencia energética y con todo el equipamiento necesario para desarrollar su función como centro de equipamiento comunitario. Pongamos como ejemplo la moderna ludoteca del centro. Por último, y una vez que ya le he explicado brevemente el edificio,
Me gustaría leerle una frase del merecido premio Pritzker de 2023, el arquitecto británico David Chipperfield, que para mí refleja la filosofía con la que hemos querido abordar este proyecto desde nuestro convencimiento de que debemos de hacer siempre la mejor arquitectura posible para los ciudadanos. Ojalá lo hayamos conseguido en este caso. El buen diseño incluye ideas, materiales, comprensión del lugar y dedicación de tiempo. Mucho tiempo, añadiría yo. Estudiar todo eso y optimizar su relación. Yo no construyo bien porque sea un genio. Justo porque no lo soy, me he dedicado a excavar en los lugares para entenderlo y sacar de ahí el proyecto que encierran. Muchas gracias a todos. En primer lugar, como no, agradecer la asistencia de los miembros de la corporación, que lo he visto por ahí abajo algunos, al equipo de gobierno, evidentemente, y cómo no, nuestra alcaldesa, que siempre está ahí, a Luisa. Por supuesto, hoy tenemos de excepción, de manera excepcional, tenemos a Matilde Ortiz, delegada de territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, y a Ana Vanessa García Jiménez, secretaria general de Inclusión Social de la Consejería, que gracias a Ana Vanessa todavía he hecho un esfuerzo, pero me consta que ella se ha implicado y ha sido algo veloz, la verdad que sí. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a todos los que nos acompañáis. Para enmarcar este acto quiero resaltar que los servicios sociales comunitarios se configuran en la ley como el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades de la población y la planificación de la intervención social. Por su propia naturaleza, tenemos la obligación de garantizar su proximidad a las personas usuarias, a las familias y a los distintos grupos de la comunidad. Su acceso debe ser universal, al objeto de poder articular respuestas más adecuadas a las necesidades individuales, familiares y grupales de los ciudadanos. Con la inauguración de este edificio, el Ayuntamiento de Motril culmina hoy un proceso muy importante de transformación en lo que se refiere a la gestión de este tipo de servicios que ofrecen a los ciudadanos desde la Administración local. Se convierte en realidad el proyecto de descentralización del área de acción social, que hasta ahora solo contaba con un edificio central situado en el borde sur de la ciudad y que se desdobla ahora en el segundo centro de la zona norte. Este proyecto hace posible que un importante sector de la población pueda acceder más fácilmente a todo el catálogo de los servicios que prestan los servicios sociales. Nos acercamos de una manera real y tangible a los ciudadanos más vulnerables y los que más nos necesitan. Nos permite de esta manera contemplar el mapa de recursos sociales de nuestro municipio, mejorando la accesibilidad de los colectivos tan sensibles como las personas mayores o personas en situación de dependencia o con dificultades de movilidad. Esta nueva infraestructura proporciona además soporte técnico de diferentes programas de intervención que se desarrollan en el barrio. Con ello, se impulsa el desarrollo comunitario, se fomenta la convivencia, se facilita el encuentro. Estos espacios públicos permiten a la comunidad contar con un recurso útil para la prevención y el tratamiento de la situación de riesgo en familia. Este edificio, como hoy hemos podido comprobar, cuenta con sala de talleres para mayores y adultos, una sala multifuncional dotada de todos los medios técnicos y audiovisuales para la organización de las actividades formativas o grupales de diversa índole. Estas salas servirán para la estimulación cognitiva de nuestros mayores, para la educación en valores y las habilidades con los niños y niñas, para hacer talleres con padres y madres, dándoles herramientas para que sepan hacer frente a la difícil tarea de ser padre, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en el centro. Otro hecho a destacar ha sido la sustitución del espacio ya obsoleto. En este sentido, lo hemos dotado, esta ludoteca infantil la hemos dotado y se han mejorado las condiciones de almacenaje, accesibilidad, equipamiento tecnológico y, sobre todo, seguridad. Permitidme que aquí me detenga para agradecer la colaboración de la decoración tan bonita que hemos visto en la ludoteca por parte de la Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril. Queremos que este centro sea un espacio abierto y un recurso a disposición de todos los ciudadanos, un lugar donde poder buscar ayuda y apoyo ante nuestras dificultades, además de un espacio de formación y de encuentro. En resumen, un instrumento al servicio del bienestar social y de los vecinos de la zona. Nuestro equipo humano, parte de él, representado aquí hoy, será el encargado de dar cuerpo a todos los objetivos a través del trabajo con la población,
A ellos quiero transmitirles nuestra confianza y admiración por el trabajo que realizan. Gracias. En resumen, en este centro de servicios comunitarios servirá para ampliar los recursos de la zona, lo que quiere decir que repercutirá, sin duda, de forma positiva en los usuarios. Es por ello que nos sentimos orgullosos de estar aquí hoy, culminando este largo, muy largo proceso, ajeno a este equipo de gobierno, de la puesta en marcha de un edificio moderno y bonito. Un edificio diseñado por los técnicos municipales de urbanismo, un edificio vital para los vecinos de la zona, con los que se han mantenido reuniones, además de con los diferentes agentes representativos del barrio, que nos han trasladado sus diferentes sugerencias y que nos han permitido ampliar y mejorar el proyecto inicial, por lo que quiero agradecerles a todos los que han participado sus aportaciones. Y sin más, ya para finalizar, agradecer la infinita paciencia de los vecinos del barrio por la tardanza en prestar todos los servicios previstos y que ya, una vez finalizada la Semana Santa, se podrán prestar con total normalidad en este magnífico edificio. Muchas gracias. Alcaldesa, querida Luisa, querida Inma y resto de compañeros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Motril, delegada territorial Mati, de la Consejería de Inclusión, y nuestra motrileña que está con nosotros en el equipo de la Consejería, Teresa, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia de Granada, que sepáis que hace un brillante trabajo y además siempre lleva a Motril por bandera. Profesionales de este magnífico Centro de Servicios Sociales y vecinos y vecina de Motril. Decía Inma que desde la Consejería nos habíamos implicado especialmente para que este proyecto hoy y este magnífico edificio viera la luz, pero no es cierto. Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía lo que hemos hecho ha sido cumplir con nuestra obligación. Quien sí se ha implicado a fondo ha sido Luisa, ha sido Inma y ha sido su equipo, que desde que tomamos posesión han estado insistentemente pidiéndonos y que le ayudásemos y que finalmente estuviese todo perfectamente resuelto para que hoy podamos estar aquí disfrutando de este centro de servicios sociales. Así que las gracias no son a mí, las gracias se las tenéis que dar a Luisa y a Isma y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Motril. Y lo ha dicho la concejala, lo ha dicho también el técnico al presentarlo, porque aquí los que llevamos algún tiempo en política disfrutamos mucho cuando inauguramos pabellones deportivos, teatros, pero inaugurar un centro de servicios sociales, un centro de servicios sociales municipal de barrio es casi más importante, porque desde nuestro trabajo como servidores públicos vemos lo que se hace en un centro como este. Y porque los que nos dedicamos a los servicios sociales sabemos que los centros de servicios sociales municipales, los de servicios sociales comunitarios, son el corazón y el alma de los servicios sociales públicos de Andalucía. Porque no solo son la puerta de entrada a los servicios sociales, que es lo que siempre decimos, ¿verdad?, cuando intervenimos, sino que aquí los profesionales que tenéis os conocen el barrio, conocen a los vecinos, conocen las necesidades y saben muy bien qué es lo que hay que hacer y cómo hay que ayudar a la comunidad, a esta comunidad de este barrio donde se abre este centro de servicios sociales. Por eso son el alma y son el corazón. Pero además los centros de servicios sociales comunitarios son el gran ejemplo de cómo se debe de abordar el trabajo para las familias más vulnerables, para las personas que más nos necesitan, que es en equipo. Es juntos, tenemos que hacer las cosas juntos. Aquí trabaja el Ayuntamiento, trabaja la Junta de Andalucía, pero también trabajan las entidades sociales, las entidades del tercer sector, las ONG, que echan una mano también para que, en definitiva, podamos tener una vida mejor y estos chicos que veo aquí delante y chicas tengan un futuro mejor. Son el ejemplo, como digo, los servicios sociales comunitarios, los municipales, los de barrio, del gran trabajo en equipo y el gran trabajo conjunto que debemos de hacer y debemos seguir haciendo para mejorar la vida, en este caso, de los vecinos de Motril.
lo hemos estado haciendo esta legislatura con la ERACI, ¿verdad, Isma? Con el proyecto POPI que estamos haciendo ahora mismo y con la próxima ERACI que vendrá y que ya se firmaba hace unos días con el Fondo Social Europeo, se firmaba y que cuenta con un 30% más de presupuesto, cosa que nos va a venir muy bien para hacer muchas cosas. Y como decía, tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos que seguir trabajando en equipo para poder mejorar la vida de todos los motrileños, querida Luisa, querida Isma. Hemos hecho muchas cosas juntas, las vamos a seguir haciendo porque nos queda mucho por hacer, no me cabe ninguna duda, y porque lo hacéis muy bien, y eso hay que reconocerlo. Y contáis con toda la lealtad y con toda la ayuda de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Inclusión Social, que está a vuestra entera disposición para seguir haciendo cosas por Motril, cosas por los motrileños y sobre todo abriendo edificios que sirvan a los vecinos de Motril, como lo va a hacer este, como lo está haciendo ya, que es de verdad un lujo. Yo no lo sé porque a lo mejor meto la pata, pero aquí está la delegada que me corrija. Creo que es el mejor centro de servicios sociales de la provincia. Pero lo diríamos así chiquitillo porque si no se nos ponen celosos. Yo solo quiero terminar felicitando, dando la enhorabuena en especial a los profesionales que vayan a estar aquí todos los días, pero en especial a los vecinos de este barrio de Motril por este magnífico centro que tenéis, que pone la alcaldesa y la concejala Isma a vuestra disposición, que lo disfrutéis, que lo uséis, que lo viváis y que espero venir muchas más veces a abrir más centros, Isma. Muchas gracias. Amiga Mati, bienvenida también a la secretaria de la consejería, Vanessa. La verdad es que es un lujo tenerte hoy aquí en Motril. Yo creo que ya es la tercera o la cuarta vez que viene en el poco espacio tiempo que tiene esta nueva responsabilidad y bueno, pues siempre es de agradecer que nos estés acompañando en estos buenos momentos. Compañeros del equipo de gobierno y de corporación, resto de autoridades y de vecinos que nos acompañáis hoy en este entrañable acto, profesionales del área de asuntos sociales del Ayuntamiento de Motril, bienvenidos, como digo, a este entrañable acto. Y digo entrañable porque estamos en uno de los barrios de los de toda la vida, uno de los barrios que más cariño le tenemos a la ciudad, en nuestra ciudad, como es el barrio de San Antonio, con su ermita allí, presidiendo en todo lo alto de Motril. Hoy San Antonio, como digo, pues está de enhorabuena y aviso, pronto también lo estará nuevamente. La inauguración de este centro de servicios sociales es un paso muy importante que este equipo de gobierno ha dado para dotar a este barrio y a la zona, en general, a la zona norte de Motril, de un edificio administrativo, pero sobre todo, y en eso me gustaría hacer hincapié y dar las gracias a todo el servicio de urbanismo y de obras públicas del Ayuntamiento de Motril, porque han conseguido que este edificio, por su arquitectura, sea un edificio abierto a los vecinos, que entendíamos era lo necesario. Como se ha dicho aquí, la descentralización, esa palabra que lo que viene a significar es el acercamiento a los vecinos, no que los vecinos vengan al ayuntamiento, sino que el ayuntamiento venga a los barrios, es una clave que debe tener a gala cualquier dirigente público. Y con este nuevo centro que hoy inauguramos, así lo estamos haciendo y también estamos dando cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Gracias a esa ayuda de fondos europeos, a esos fondos FEDER, con los cuales el ayuntamiento, el 80% son de fondos que vienen de Europa. Bueno, yo me gusta siempre hacer hincapié en este tema, porque muchas veces habla la tele, vemos Europa, pero ¿cómo nos afecta a los vecinos las políticas que se deciden en Europa? Pues hoy lo estamos viendo de forma tangible. Este edificio se ha hecho con un 80% del dinero que viene de Europa y un 20% de aportación municipal. En total estamos hablando de 1 millón de euros, que además, repito, bueno, pues está dando respuesta a las demandas vecinales de una población de la zona norte de Motril, que estamos hablando que se va a dar cobertura a unas 15.000 personas que, según, bueno, pues el padrón municipal, viven en el ámbito de actuación de este
centro, con lo cual, bueno, pues vamos a evitar también muchos desplazamientos de todas esas personas hacia donde está actualmente el único centro de asuntos sociales que hay en Motril. Como han explicado, y no voy a yo ahondar más, lo ha explicado perfectamente José Luis, son 500 metros que destinamos a nuestros vecinos de forma más directa, porque si hay un área, que está cerca de los ciudadanos, es precisamente la de acción social y todos sus trabajadores, todos sus profesionales. Dar la enhorabuena a la teniente de alcalde, a Inmaculada Torres, al equipo que ha hecho lograr hacer realidad este edificio moderno, que sin duda también va a darle una nueva imagen a un barrio necesitado de infraestructura pública. Y bueno, no os preocupéis, porque igual que hemos llegado con este centro, vamos a continuar actuando. Justamente un poquito más allá, bueno, pues tenemos ese parque también emblemático, el parque de San Antonio, donde pues también se ha empezado ya a cometer una primera fase de la reforma, porque entendíamos que se había quedado obsoleto, que no sabía. Yo preguntaba a los técnicos municipales, y que me corrijan, que están por aquí, yo creo que en el parque de San Antonio hacía 30 o 50 años que no se había actuado. Yo creo que ya le tocaba. Así que hoy es un día de celebración, hoy es un día de decir que estamos aquí, que seguimos trabajando por, para vosotros. Hoy es un día de enhorabuena para los profesionales, porque al final los edificios son como cascarones, y la vida, el corazón de este edificio, pues se lo van a tener que dar todo y cada uno de los trabajadores del área de asuntos sociales, a los cuales, bueno, pues quiero también, y me vaya a permitir que aproveche que hay aquí unos cuantos, pues para agradecerle su compromiso con los más necesitados de nuestra ciudad, con los más necesitados de Motril, porque siempre están ahí para escuchar un problema, para daros la mano, para daros muchas veces pues ese abrazo que muchas veces, bueno, pues necesitamos. Así que muchas gracias, enhorabuena Inma, enhorabuena al barrio de San Antonio y enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengan ustedes un buen día.